¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah. La cadena se rompió. ¡Qué suerte! Vale, no. Creo que el vehículo está bien. Él. Pondré esto en mi parque de diversiones. Maldito, nada te desanima. Tengo la fortuna de ser muy optimista. A muchos les gusta. ¿Ah, sí? ¿Qué dice a eso tu optimismo, eh? ¿Ah? Necesitamos ayuda. ¿Ayuda? ¿Qué te pasa? ¿Qué no quiero ayudarnos en esto? Soldado con suerte. Hacían fuego desde sus posiciones durante 72 horas. Era el final de la batalla. Diga. ¿Habla él? ¿Cómo estás? Oye, esto suena un poco raro porque te estoy hablando por radio. Solo así se puede hablar desde aquí. Hace mucho que no te veo. Yo tampoco a ti. Debes estar aburrido, ¿no? ¿Aburrido? No, negativo. Bueno, más bien muy ocupado. Tengo proyectos. Dime. ¿Cómo vas con Heather? Bueno, ella sigue visitando a su hermana. ¿Sí? ¿Puedes creer? Le echa la culpa de nuestros problemas al fin de la Unión Soviética. Bueno, tomaste eso muy en serio, pero... Dijo que era difícil vivir conmigo. Que yo no podía vivir sin la amenaza de una guerra mundial. ¿Por qué me dijo esas cosas? Pues no lo sé, pero supongo que... No importa. No por eso me voy a deprimir. Si he estado ocupado, por suerte me encontraste. Bueno, pues en ese caso, yo no sé si te interesaría esto. Me encuentro en México y me encuentro en cierta situación. ¿Qué situación? De Grabois es la situación. Lady, ¿estás viendo el monitor? Sí, lo estoy viendo. Aún están al norte. ¡Por Dios! ¿Qué? Ay, lo siento. Vengan, vengan. Miren esto. He observado este fósil por más de un mes y me acabo de dar cuenta de lo que es. Pero eso parece una prueba de las que ellos tienen. Sí, es muy semejante. Yo creo que sí es lo que creo que es. Un fragmento fosilizado de un Grabois. Sé que llevará meses probar esto, pero... No, esto es importante, ¿verdad? La ciencia jamás ha determinado su origen. Lo leí en una revista. Y es cierto, pero eso no es lo único, señores. Esta roca es precámbrica. Precámbrica. Precámbrica significa que es la forma más antigua de vida en el planeta. Es decir, aparte de organismos unicelulares, mira esto. Un momento. ¿Más antigua que los dinosaurios? ¡Claro! Son de la Tierra, ¿cierto? ¿Sí? ¡Maldición! Creí que eran del espacio exterior. Parece que no. ¡Mira! ¡Mira, un monstruo grande viene para acá! ¡Mira! ¡Rayos, es gigantesco! ¡El monstruo viene! ¡Sí, es grande! No es un Grabois, es algo más peligroso. El
cuartel de los monstruos, me imagino. Hola, Bert. Qué gusto verte, Bert. Igualmente. Ella es Kate. Mucho gusto. Pedro. Mucho. Hola, Pedro. Julio. Hola. ¿Qué tal? Julio. Lady Hoover. He leído sobre usted, señor Gómez. Sí, es un honor. Gracias. Vaya, sí que tiene un camión grande, ¿eh? ¿Es uno nuevo? ¿Así que me consiguen uno de esos monitores? Sí, no hay problema. ¿Qué diablos estoy aquí adentro, dígame? Oye. No toques. Tranquilo. El ejército mexicano me dio este camión. Y algunas cosas que solicité. Es demasiado, ¿no creen? Puedo equivocarme. Espero que no. Mis explosivos parecen petardos junto a esto. Termita, cartuchos, TNT, fuertes explosivos. ¿Acaso hay explosivos suaves? Pues sí. Hijo, sí hay, porque si los federales te ofrecen lo que pidas, ¿te pedirían una caja de dinamita? ¿Para qué diablos sirve esto? Esto puede ser para mi colección. Les traje un equipo nuevo para ustedes. Sus armas de repuesto. ¿Sabrán usarlas? Yo las reviso. ¿Escopetas? No vamos a cazar conejos, bro. No son escopetas. Rifles dobles para elefantes. Wesley Richards 480. 375H Mag. Son altamente poderosas. Trátenlas muy bien. Sujétenlas bien al hombro o les rompe la clavícula. ¿Y dónde está su esposa? ¿No quiso venir? Grady, ¿por qué no pones esto en nuestro camión, Bien. Claro, no hay problema. Pero yo quiero agradecerte que hayas venido. Nos ayudarás mucho. Olvídalo, Earl. A decir verdad, si no salgo de casa y hago algo, me vuelvo loco. Heather no regresará. ¿No? Me habló y me pidió que le mandara la HK-91. Aquí está. Sí. Así que ni hablar. Ahora es mejor hacer algo constructivo. Vaya, ¿qué es esto? Una Grizzly de un tiro, calibre 50 BMG, basada en una antitanque de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué? ¿Antitanques? Usa las balas revestidas de bronce sólido. Eso sí es capacidad excesiva de destrucción. Si no la tienes y te hace falta, cantas a otro ritmo. Sí. ¿Qué pecado?